En medio de la discusión por la posibilidad de recortes a las provincias en torno a la negociación del presupuesto 2019, el gobernador sostuvo que de darse dificultaría el trabajo de diferentes áreas del Estado. No hubo una publicación en la cual hablaban de los recortes a las provincias y ahí se mencionaba a Tucumán. Y Tucumán hoy no tenemos déficit fiscal, digamos, y bueno. Y una situación de estas características pondría en dificultades, digamos, el funcionamiento normal de las instituciones en la provincia de Tucumán. Así que esperemos que esto no sea así, esperemos que podamos llegar a un acuerdo, digamos, para trabajar en forma conjunta con el gobierno nacional. Lo que no estamos dispuestos es a resignar dinero que por ley le corresponden a todos los tucumanos, porque eso es lo que nosotros usamos para, obviamente invertimos para el normal funcionamiento de las instituciones, digo, y me refiero a los hospitales, a las escuelas, a la seguridad en la provincia. Así que bueno, esperemos que esto no sea así, ¿no? Gobernador, ¿cómo ha analizado esta situación que se ha dado en torno a los aportantes a la campaña? En particular hay muchos que figuran que aportaron al PJ y dijeron que no hicieron ese dinero. Bueno, eso habrá que investigar bien, investigar como corresponde, digamos, y ahí es la justicia la que tiene que definir, ¿no? Así que bueno, esperemos.